Por aquí tengo hostas verdes comunes. Tengo muchísimas. En otoño florece flores blancas que tienen un olor muy rico. Y por aquí tengo los phlox, que son en plena floración. Son muy hermosas. Este no tiene olor, pero miren, tiene un color, este morado, muy hermoso. Por aquí tengo esta agave verde y este rosal muy hermoso. Y esta otra agave, las dos tengo una más al frente, tienen más de 10 años y estas hostas que le mostré y quise que vieran los Nerium oleander. Estos son de 2 años, muy jóvenes y este año tiene un montón de flores. Esta es la segunda vez que florecen. Como pueden ver, tiene muy pocas ahora, pero a este le quedaron muchísimas. Este es rosado con blanco. Y aquí tengo estos árboles llenos de flores, Eulimus. Tengo el verde común y este, el variegado. Miren que cuántas flores tiene. Y esta planta, esta. Tengo estos rosales que reproducen por esquejes. Tiene flores. Y estas. Por aquí tengo esta begonia con hojas muy grandes. Y esta Pilea peperomioides. Aquí tengo más de estas plantas phlox, que son perennes. Después de floración, la parte aérea se muere y se queda la raíz. Miren, tengo más. Por aquí tengo esta suculenta Sedum spectabile. Hace flores rosadas muy grandes. Aquí tengo estos árboles. Tiene así frutos, este es blanco y este otro es rojo. Por aquí tengo cítricos, mandarino, limones, tengo naranjo y este otro naranjo muy grande. Por aquí tengo otro sedum, por aquí tengo groselas espinosas, están todas son, y aquí tengo grosela sin espinas. Y otro sedum, son muy grandes. Por esta parte tengo árboles decorativos, florecen flores pequeñas blancas y ahora empiezan a salir los frutos. Por aquí tengo este árbol lleno de frutas, miren qué hermosa. Miren, un montón. Por aquí tengo esta planta aronia, se llama. Y por aquí tengo este árbol de hibiscus. Tengo, y esta planta por último. Miren qué hermosas las flores. Por aquí tengo una especie de solanum que está muy decorativa. Tiene estos frutos que las guarda hasta el próximo año. Miren, tengo muchísimas, las reproducí por semilla. Aquí tengo estas suculentas que van a florecer. En rosado. Por aquí tengo
más plantas que sembré de semilla. Tengo árboles. Esta es mi casa. El árbol grande con frutos, este que tiene muchos. Aquí otros árboles. Aquí son estos que tienen frutos rojos. Aquí esta planta roña. Miren, tiene un montón de frutos. Un poco más y son maduros. Aquí tengo más de esta planta. Miren, este primera vez hace frutos y tiene muchísimos. Miren, no sé cómo las puede tener a todos, pero cayeron mitad de él. Este es un manzano. Aquí tengo más de estas plantas. Y así se ve la otra parte de la casa. Miren, tengo otro árbol más grande. Y esta es toda mi casa. Tengo dos casas juntadas. Es como una ahora, pero antes fue dos casas. Y este es mi jardín de frente de mi casa. Espero que les gustó a todos. Y por último, se me olvidó mostrarles a esas alocasias que reproducí también de las plantas madres. Las tengo en la otra entrada de la casa. Miren qué grande tiene la hoja. A ellas también no les gusta el sol directo porque son originales de bosque y les gusta solo la luz filtrada. Esto fue todo. Aprovechan.